Hola banda, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos de regreso. Tuve que venir a Protección Civil, aquí del municipio de Puebla. De ayer les puse un comunicado que emitió la deuda municipal. Bueno, hoy nada más vine a hacer unos trámites. Pues bueno, vamos a ir de regreso y vamos a ver qué tal, cómo está nuestra ciudad. Hace rato que venía, no me dio tiempo de grabar, pero bueno, ahorita ya de regreso vamos a grabar un poquito cómo se encuentra la ciudad en lo que es el segundo día de cuarentena. Hoy sábado, yo creo que el día de mañana domingo ya estarán viendo el video en lo que lo edito. Y bueno, hoy aquí en Puebla es el segundo día de cuarentena, como les había comentado hace unos instantes. Vamos a ver qué tanta gente hay caminando en nuestra ciudad en este segundo día. A ver si los locatarios y las personas han hecho caso sobre lo que es no salir y resguardarse en sus hogares. Esta colonia es la colonia Las Hadas. Y para empezar, bueno, vamos a verificar aquí. Vean, aunque hay algunos vehículos estacionados aquí cerca de nosotros, pues realmente hay poca gente. Para hacer una plaza comercial que siempre está llena de personal, tanto los que trabajan en los comercios dentro de la plaza como los comercios que están aledaños, pues realmente casi no se ve. Sí, hay poca gente. No sé, yo desde calculo que ha de haber como un 10-15% de población actualmente ahorita aquí en las calles. Es decir, que más o menos se calcula entre el 85 y el 80% de gente que no está laborando, que está guardado en su casita, guardando las indicaciones que se les dio por parte del municipio de Puebla. Y bueno, vamos a darle. Es más, vean, bueno, ahí ustedes pasen muy rápido, pero ese restaurancito que acabamos de pasar en la esquina del lado izquierdo normalmente está lleno de gente. Ahorita había muchas mesas vacías. Y en esta calle, que es la 15 de mayo, pues normalmente el afluente vehicular pues es muy 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 cargada. Ahorita estamos desplazándonos sin problemas por esta avenida. Vamos a llegar aquí a esta iglesia que se ve, es parte ya de lo que se le llama la colonia del Maestro Federal. En estas calles podemos ver casi no hay gente. Ahí vemos a dos. Aunque ciertamente esta zona es tranquila, bueno, ahora parece como si estuviera desierta la ciudad. De esta calle, que es la colonia del Maestro Federal, la 15 de mayo, vamos a entroncar con lo que es la avenida Diagonal de los Defensores, y de ahí vamos a cruzar hacia lo que es la colonia San Miguelito, y de ahí nos vamos al centro. Normalmente esta ruta que tomo, pues en algunos otros videos que me han acompañado, pues se han dado cuenta que el tráfico pues está cargadón. Precisamente en esta esquina, antes de llegar a Diagonal Defensores, pues siempre estoy haciendo cola para poder pasar, porque como les he dicho muchas veces, mi moto no me permite pues filtrar, porque es un poquito más grande de lo habitual, de lo ancho sobre todo, ¿no? Y bueno, vamos aquí a avanzarle. Les puedo repetir, hay muy poca gente. Mira, por ahí salió un amigo de los tacos. Bueno, hay que hacer la lucha, ¿no? Ahorita en esta época de crisis, pues hay que buscar de ver cómo sobrevivir estas 3 semanas todavía. Bueno, estamos en el inicio de la primera semana. Digo, el sábado realmente empezamos el día lunes con la primera semana de cuatro. Y a ver qué tal, como decía, de los tacos ahí. Hay que sacar dinerillo para sobrevivir. Y digo, bien, otra vez. Las calles vacías. Aquí ya estamos pasando cerca de lo que es el hospital La Beneficencia Española, y realmente pues hay muy pocos vehículos. Aquí es la colonia San Miguelito. Normalmente precisamente esta calle donde estoy siempre está llena de tráfico. Se puede ver hacia el frente,
pues no hay. No hay gente, los vehículos están muy poco realmente con lo que normalmente encontramos en la ciudad. De hecho, esa calle por donde acaba de pasar este último vehículo es donde bajan todos las unidades de transporte y ya vieron, casi no. Vamos a avanzar de algo que me llamó la atención en la mañana. Bueno, en la mañana estamos hablando que ahorita son casi la 1 de la tarde, y la mañana me refiero más o menos como a las 11:30 que iba yo para Protección Civil. Las calles se veían completamente vacías. Ya sabemos que nuestro sistema de comercio es abrir aproximadamente entre 9 y 9:30, y la gente ya empieza a hacer sus primeras compras a partir más o menos como de las 10. Bueno, desde hace rato 6:30, pues no, estaba desierta la calle. Bueno, obviamente hoy es sábado, ¿verdad? Se supone que hay menos afluencia, pero siempre los negocios están cerrados. Ahí se puede ver las cortinas, uno que otro está abierto. Yo creo que debemos de aprovechar para estar en nuestras casitas, guardarnos, convivir con la familia, reflexionar un poquito para que veamos la debilidad y la fragilidad que tenemos como ser humanos ante un ser tan microscópico como lo que es una bacteria y todo lo que nos puede suceder, un virus, ¿no? El que es el coronavirus, las bacterias, son otro tipo de entidades biológicas. Bueno, aquí en esta calle, que es la 4 Poniente, están gritando ahí por el micrófono, a ver, atrayendo gente. Decía, por esa calle normalmente pues hay un caos con los vehículos de transporte, porque aquí estamos cerquita de varios paraderos de tanto de autobuses como de micros y combis, y pues realmente pues no hay gente. Ahí donde está este amigo hablando por teléfono, normalmente ahí es el paradero y siempre hay una colísima para subirse al transporte público. Vamos llegando también a lo que ya es el mercado de sabores. Antiguamente estaba hacia mi lado derecho, ahorita lo cambiaron. Aquí ahí se ve ya el mercado de sabores. Y lo mismo, está vacío. Y las dependencias del gobierno del municipio, bueno, están aquí hacia mi derecha. Toda esta parte de ventanales que se ven a mi derecha es oficina de gobierno. Y bueno, digo, para hacer la hora, me digo, aproximadamente son un poquito más de la 1:00, 1:00 y fracción. La intersección donde estamos ahorita pues está vacía, siendo que todos los que vivimos aquí en la ciudad de Puebla sabemos que la 11 Norte y la 4 es un caos vial impresionante, tanto hacia el Paseo Bravo como hacia el Museo de Ferrocarril. El Paseo Bravo es a mi derecha, el Museo de Ferrocarril hacia la izquierda. Y bueno, está ahí va la ruta, que es el sistema colectivo que tenemos aquí, el oficial del gobierno, pues va vacío. No, casi no hay gente. En algunos videos van a ver que en esta misma esquina hay una afluencia mínimo. Encontramos ahí donde está nuestro amigo del portafolio parado a mi izquierda, mínimo hay unas 5 o 6 personas esperando, y del lado derecho pues hay el grueso de la gente, ¿no?, esperando pasar o transitando sobre esta misma. Definitivamente la ciudad se ve pues sola. La verdad se me hace un poquito raro andar rodando aquí a la 1 de la tarde. Bueno, es un poquito más, pero bueno, como referencia pongamos a 1 de la tarde y no tener gente. Mira, aquí en el centro pues obviamente todos los comercios que estamos viendo que están abiertos pues están vacíos. Y es algo raro, ¿no? Yo creo que todos estamos acostumbrados a la cantidad de gente y vehículos, tráfico, ruidero y todo, y ahorita lo tenemos todo
pues básicamente pues vacío, ¿eh? Sí. Luego estas calles, lo habitual es que encontremos ahí un caos, pero bueno, un caos vial, obviamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver del lado positivo. Podemos ver aquí que nuestras calles pues tienen una arquitectura, como siempre se ha dicho, impresionante, muy bonita. Obviamente, en algunas partes de la ciudad, como por la que vamos rodando, podemos encontrar pues la presencia de arquitectura de los años de 1531 para acá, es decir, de la época de la colonia, el porfiriato, la época de la revolución, o sea, 1910 a 1921, y obviamente construcciones modernas. De hecho, llegando a la esquina vamos a encontrar lo que es el antiguo Mercado de la Victoria, hoy es Plaza Comercial de la Victoria. Esto es aquí. Todo esto es a mi izquierda, obviamente. Es la Plaza Comercial de Victoria, antiguo mercado. Durante muchos, muchos, muchos años funcionó como un mercado popular. Y contigua pues es la iglesia de Santo Domingo. En esta intersección que vamos a llegar es la avenida 5 de Mayo, o más bien la calle 5 de Mayo. Y bueno, aquí vamos a notar precisamente la falta de transeúntes. Quien conoce Puebla sabe que ahorita, a esta hora, 1 de la tarde, estas calles están atascadas, están hasta el queque, porque no se pueden ni caminar. Y lo más curioso, no se escucha ahí a los amigos que siempre se ponen to o tocando marimba, o los grupos musicales, o las bocinas que siempre se ponen aquí en esta parte. Y pues bueno, amigos, como ustedes pueden ver, pues la calle se ve pues solitaria. Digo, no sé, es un sentimiento me medio raro el que tal que puedes rodar con facilidad por la ciudad, pero también como que estás mal acostumbrado a que haya mucha mucha gente. Y se extraña, ¿eh? De verdad es algo raro, es un sentimiento medio raro que se siente. Pero bueno, ahí dejen sus comentarios, digan ustedes de dónde son y cómo se vive en su ciudad lo que estamos pasando ahorita de lo de la contingencia del coronavirus o el COVID-19. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué están haciendo en casita? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué hacen para divertirse? ¿Cómo conviven? ¿Qué dice su familia? ¿Qué opina de eso que estamos viviendo aquí en nuestro país? No importa de qué parte del país sean, todos lo estamos sufriendo y todos tenemos la misma contingencia. Y pues bueno, como reflexión, después de ver que la ciudad está medio vacía a una hora donde debería de haber mucha afluencia tanto de vehículos como de gente, sí te hace pensar, que qué tan serio es esto. ¿Qué tanto la gente se lo toma en serio? ¿Estamos preparados? ¿Sabemos qué hacer? ¿Tomamos las provisiones pues necesarias para pasarnos un mes pues literalmente sin hacer nada en casa? Los que tienen que trabajar, bueno, van a trabajar y se aburren un poco. Los que suspendieron sus labores definitivamente hasta el 20 de abril, pues algo tendrán que hacer en su casa para no aburrirse. Voy a decirles, por favor, amigos, coméntenlo, pónganlo ahí, hagamos una dinámica, ayúdenos a todos los que estamos viendo aquí los videos. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos sugieren? No sé, algún juego de mesa, alguna convivencia familiar, etcétera. Pues mis amigos, los dejo, suscríbanse, nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, bye.